Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Illustrator. En esta ocasión aprenderemos a crear bibliotecas personalizadas para nuestras ilustraciones o trabajos. Supongamos que necesitamos capturar colores de alguna imagen que nos haya gustado mucho y tener esos colores en nuestra propia biblioteca. Para eso entonces tenemos esta ilustración. Vamos a capturar cada uno de los colores que contiene esta imagen entonces. Para eso vamos para el menú ventana y en el menú ventana vamos a buscar el panel de muestras. Teniendo entonces el panel de muestras acá ya seleccionado, tal vez ustedes se van a encontrar que aquí van a ver muchos cuadros de colores. Para eso entonces simplemente para limpiar el panel de muestras seleccionan el primer color, presionan la tecla Shift y seleccionan el último color y simplemente hacen clic en el icono de la papelera. Vamos a crear entonces una nueva carpeta. Con esta carpeta crearemos un nuevo grupo de colores. Aquí entonces nos salen algunas opciones que podremos ir configurando a nuestro gusto. Por ejemplo, el nombre de la carpeta. En mi caso podría ser Andrés o México, color de México. Vamos a dejarla con la opción en este momento por defecto que es Ilustración seleccionada y aquí pues vamos a dejarlo también en Incluir muestras de matices. Presionamos el botón y ya tenemos entonces una biblioteca con un nombre personalizado. Vámonos entonces para el panel de herramientas y vamos a seleccionar la herramienta cuenta gotas. Con esta herramienta seleccionada, pues simplemente hacemos clic sobre el color que queramos capturar. Como podemos ver, cada vez que hago clic sobre un color, ese color se me muestra acá, en la visualización de muestras. Si quisiera mostrar este color para nuestra biblioteca, pues simplemente con el mouse presionado, arrastramos y soltamos. Ahí ya tenemos nuestro primer color. De hecho, este color lo podríamos eliminar. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Muy bien, eliminámoslo. Capturemos este y se lleva. Y lo vamos a hacer con todos los colores que queremos tener en nuestra biblioteca. Ok, ya tenemos entonces esta biblioteca con estos colores. Si quisiéramos utilizar los matices de cada color, es decir, las diferentes tonalidades que nos ofrece cada color, pues simplemente hacemos doble clic en cada uno de los colores. Con esto entonces nos sale una ventana llamada Opciones de muestras, donde podremos cambiar a nuestro gusto el nombre del color. Por ejemplo, yo le voy a colocar rojo, tipo de color, cuatrinomía y acá marcaré la opción global. También es importante que tengamos en cuenta el tipo de color o modo de color. En este caso, pues simplemente es un modelo de color RGB. Hago clic en OK y como pueden observar, acá sale una especie de pestaña ubicado. O ubicada en la esquina inferior derecha. Con eso me está indicando que ya entonces este color tiene la posibilidad de manejar diferentes matices. Para darme cuenta de esto, pues simplemente me voy para el menú ventana, Color, y aquí observamos entonces que este color llamado rojo, que fue el que acabé de configurar, tiene una herramienta donde yo podría deslizar para seleccionar cada uno de los tonos de este color. Vamos a verlo con un ejemplo. Creemos acá una forma circular y empezamos tocando acá y empezamos a trabajar las diferentes tonalidades. Y esto se puede hacer con cada uno de los colores que tenemos en nuestra biblioteca de colores. Hasta la próxima.